Este jueves, en dependencias del Partido Radical, fue lanzada oficialmente la candidatura de Pablo Carrizo como representante del partido a las primarias municipales de la nueva mayoría. Miembros del partido, adherentes, familiares, amigos y miembros de la sociedad civil escucharon atentamente las propuestas del candidato, quien además señaló que su propuesta es incluir a la comunidad en la generación de ideas para mejorar la ciudad. A la campaña. Estoy muy conforme, expusimos los 10 lineamientos con los cuales se va a basar este programa de gobierno comunal y es un compromiso que también lo sellaremos en una notaría. Vamos a ver deporte, desarrollo urbano, cultura. Vamos a hacer una conversación con los vecinos y vecinas para pulir este plan, porque el sello de esta gestión comunal será la participación ciudadana efectiva de las personas. Este antofagastino de nacimiento, de profesión administrador público, egresado de la U de Antofagasta, magíster en políticas públicas, siendo reconocido en la región por gestionar, organizar y participar de diferentes instancias deportivas. La diputada radical Marcela Hernando, presente en el lanzamiento de la candidatura, llamó a la comunidad a participar en esta instancia de primarias para elegir al candidato de la nueva mayoría el próximo 19 de junio. Muy contentos de tener un candidato y de que haya primarias legales. Yo haría también un llamado a la reflexión a todo el mundo y a esa apatía que hay respecto de los actos políticos, porque fue la propia ciudadanía la que reclamó el que hubiese primarias legales en todas las regiones y que no fuera el nivel central el que decidiera quiénes eran los candidatos en cada una de las regiones. Así es que hoy día hay que ser consecuente con esa petición y hay que participar el 19 de junio, hago un llamado a todo el mundo, la nueva mayoría va a elegir a su candidato. La parlamentaria se refirió al proceso de primarias y a las próximas elecciones municipales a desarrollarse en octubre del año en curso. Estos cuatro candidatos, a mí me habría gustado que toda la centroizquierda, todos los candidatos de la centroizquierda hubiesen participado de las mismas primarias, porque eso habría permitido que como centroizquierda fuéramos menos divididos. Hoy día uno puede avizorar que va a haber al menos de este sector de la sociedad, al menos cuatro candidatos, y eso no es bueno. No es bueno porque hace que obviamente la derecha tenga muchas más oportunidades. Gracias. Difícil escenario, razón por la que la parlamentaria llamó a los miembros y cercanos al Partido Radical a participar de estas primarias y a recordar el aporte realizado por radicales a lo largo del desarrollo e historia de Chile. Que se ve un panorama bastante complicado porque hay muchos candidatos, va a estar bien dividida la cosa, pero tenemos que ganar y sobre todo le hago un llamado a los radicales. Yo creo que los radicales estuvieron presentes siempre en este país cuando hubo desarrollo, cuando hubo progreso. Luego de la dictadura militar, cuando adoptamos otro modelo como país, un modelo económico que hoy día no nos satisface, que no ha resultado, se necesita una mano radical que venga también a corregir las cosas. Este 19 de junio se llevará a cabo esta elección primaria, la que definirá cuál de los cuatro candidatos, Andrea Merino del Partido Socialista, Silvia Soto de la Democracia Cristiana, Hugo Benítez del Partido por la Democracia o Pablo Carrizo del Partido Radical, sea el representante de la nueva mayoría en la lucha por el sillón edilicio antofagastino.